Hoy veremos la interacción entre el calcio, los carbonatos y el magnesio, pero también nos vamos a alejar un poco de esa mera interacción que existen entre ellos para comprender por qué tampoco podemos perder de vista el pH, la nitrificación, el intercambio de gases en el acuario y por qué agregamos por separados los carbonatos y el calcio. Si no han visto mi blog en www.miarrecife.digital, los invito a darle una mirada para encontrar temas que están relacionados y otros diferentes que estoy seguro les pueden ayudar con el tema que hoy veremos u otros. En Twitter también estamos compartiendo las notas del blog como @mi-arrecife. No se separen de Mi Arrecife, que iniciamos. Hoy quiero conversarles de un tema básico que tal vez quienes ya tenemos un tiempo de estar en este pasatiempo damos por sentado, pero olvidamos que algunos acuaristas aún no lo tienen claro, o bien que hay acuaristas nuevos que todos los días se nos unen y requieren de estos fundamentos básicos, más cuando involucran temas de la química del agua que no siempre constituyen un tema muy amigable. Como les decía, hoy procuraré de explicarles de forma simple e introductoria, y reitero, introductoria, la relación que existe entre el calcio, los carbonatos, la alcalinidad, el magnesio y cómo se ve afectado el pH, la nitrificación y el papel del intercambio de gases en el acuario. Entremos en materia y vamos a iniciar con el calcio. A veces tendemos a pensar que si tenemos un acuario solo de peces o solo de corales blandos, no debemos preocuparnos por el calcio. Y lo cierto del caso es que con independencia del tipo de acuario que tengamos, el calcio siempre debe de estar en nuestro radar. No solo nuestros corales que forman los esqueletos duros lo requieren. Lo requieren también por igual los corales blandos para formar sus espículas que están repartidas por todo su tejido carnoso para darles una mayor rigidez. Pero por igual lo van a utilizar los caracoles del equipo de limpieza, las almejas y otros organismos que incluyen las algas calcáreas, los cangrejos y muchos microorganismos que lo requieren para sus procesos de vida. El calcio es uno de los elementos más abundantes que tenemos en el agua de mar, tan solo por debajo del cloruro, del sodio, el sulfato y el magnesio. A una salinidad de 35 partes por mil, el calcio está presente a razón de 421 miligramos por litro de agua de mar. Y dado que nuestro pasatiempo se realiza en ecosistemas cerrados, donde el consumo es abundante, más por el crecimiento de los corales, debemos estar midiéndolo y reponiéndolo de forma regular para evitar que llegue a mínimos que no van a ser los convenientes, que no son deseados. Cuando el calcio se combina en el agua de nuestros acuarios con el carbono y el oxígeno, se va a formar el carbonato de calcio que va a ser utilizado mayormente por nuestros corales duros y blandos para formar las espículas de estos blandos, así como por los organismos que forman conchas y por supuesto las algas calcáreas. Dado lo explicado, el oxígeno y el carbono son también muy esenciales para formar ese carbonato de calcio y estos son suministrados por el dióxido de carbono que está presente en el agua de mar.
Cuando los animales en los océanos respiran y desechan el dióxido de carbono, que también puede surgir como resultado de la descomposición bacteriana o bien introducido como desecho del reactor de calcio y por supuesto también absorbido del aire ambiental en nuestro caso del acuario, de la habitación donde ubicamos el acuario. Este dióxido de carbono, por tanto, puede estar presente en el agua de mar o del acuario en esas varias formas que les explicaba. Por ejemplo, como ácido carbónico, que de paso contribuye directamente a acidificar el agua y afectar el pH, también puede estar presente como iones de carbonato y como iones de hidrógeno de carbonato. Y dado que estos carbonatos también son consumidos, pues también debemos estar reponiéndolos. Ahora, además de lo anterior, también hemos escuchado hablar de la alcalinidad. El dióxido de carbono que vimos puede estar presente en el agua del acuario por tres formas, esas tres formas principales, tiene una influencia importante en el valor del pH del agua del acuario y hace que se afecte y que ese pH se mueva hacia abajo o hacia arriba, pues su concentración en el acuario no siempre es la misma. Este CO2 produce por lo que he explicado, pues se produce por lo que he explicado, y dentro de estas posibilidades de formación existen mayormente como resultado del desecho de la respiración de los animales, pero también como resultado de la mineralización, donde las bacterias causan la descomposición que ha sido iniciada por otros organismos un poquito mayores, como el zooplancton, gusanos que se alimentan de esa materia orgánica que ha muerto. Luego, este dióxido de carbono es usado en el proceso también de la fotosíntesis por parte de las algas y las macroalgas, por lo que en nuestro ecosistema cerrado el pH tiende a estar oscilando entre el consumo y la producción de dióxido de carbono. Cuando es consumido, la concentración de dióxido de carbono cae y el pH del acuario aumenta. Y al contrario, cuando no es consumido, mayormente en la noche, por no estar presente la actividad de la fotosíntesis de nuestras algas y las macroalgas, este tiende a concentrarse y por tanto a bajar el pH. Más si sumamos que amén de no consumirse, se va a seguir produciendo como desecho de la respiración de los animales. Y así tenemos más concentración de ácido carbónico que nos va a bajar el pH. A esto anterior se le suma el aire ambiente de la casa o de la habitación del acuarista, que va a influir o no influir en el contenido de dióxido de carbono en el agua del acuario. Para los que gusten profundizar este tema, los invito a leer la nota que tenemos en el blog de Mi Arrecife sobre si nuestros acuarios marinos respiran y exhalan, para que puedan comprender de mejor manera en qué consiste este intercambio de gases que se vive en el acuario en relación con la habitación donde está y viceversa. Básicamente, lo que sucede es que los gases que están en el acuario y los de la habitación, sea el oxígeno, el dióxido de carbono u otros, tienden a equilibrarse en los dos entornos. Así que si hay más dióxido de carbono en la habitación que en el acuario, una parte de ese dióxido de carbono de la habitación va a pasar al acuario para equilibrarse. Y si hay más dióxido de carbono en el acuario, este va a pasar a la habitación, también mayormente ventilada, para equipararse. Y ese dióxido de carbono, por lo explicado, pues va a salir del acuario e introducirse a la habitación. Y así sucesivamente con el oxígeno u otros gases. Bueno, sigamos con el tema de la alcalinidad.
Teniendo claro los conceptos anteriores y cómo impacta el dióxido de carbono, el pH, debemos también entender otro detalle. En la medida que el pH sea menor, más dióxido de carbono se disuelve a ácido carbónico. Y cuanto más alto sea el pH, mayor cantidad de carbonatos vamos a tener presentes. Visto cómo el CO2 puede impactar el pH, veamos cómo puede impactarse la alcalinidad. La alcalinidad del agua de mar está dada por la cantidad existente de dos tipos de iones principales, los bicarbonatos y los iones de carbonatos. Estos son básicamente los dos responsables de hacer nuestra reserva alcalina para compensar las fluctuaciones que puede vivir el pH por los fenómenos que antes les he explicado y que nos permite también tener un pH promedio de 8.25. A menor reserva alcalina, mayor fluctuación de pH y viceversa. Del 100% de la totalidad de la alcalinidad, estas dos especies de carbonato representan el 97%, donde el bicarbonato aporta el 90% y el 7% lo hace el carbonato. Y por otro lado, el borato puede aportar un 3%. Estos tres son los que forman básicamente la alcalinidad, pues tienen esa capacidad de absorber los iones ácidos. Claro que no voy a excluir también otros elementos como el silicato, que también pueden absorberlos. Por tanto, si queremos tener un pH lo más estable posible, es fundamental no solo tener una buena reserva alcalina, sino también un buen manejo de los gases en la habitación donde tenemos ubicado el acuario, así como por supuesto menos bases ácidas. La alcalinidad, por tanto, la podríamos resumir como esa habilidad que tiene el agua de nuestro acuario para neutralizar el ácido que está presente en ella. Es la habilidad del agua para absorber y neutralizar los iones de hidrógeno que se forman. Y por ello, pH significa potencial de hidrógeno que puede tener el agua del acuario, el agua del mar. Como apreciarán, o ya lo tendrán claro, el pH está estrechamente relacionado con el KH del agua, o sea, con la dureza de carbonatos. Y si tenemos baja la alcalinidad, lo cual ya sabemos está formada básicamente por carbonatos y bicarbonatos, el acuarista se expone a una caída del pH. Así que hay que estar midiendo la alcalinidad para hacer las reposiciones del caso e idealmente no tener una alcalinidad por debajo del 7.5 de DKH para no vivir al filo de esa reserva alcalina, pues sería muy débil y sin capacidad de respuesta para cuando sea exigida por los ácidos que se nos puedan formar acá y quieran cambiar el pH del agua. No voy a entrar a profundizar en otro tema porque espero desarrollarlo más adelante en otro video cuando les hable de la nitrificación y la desnitrificación. Pero por ahora quisiera solo señalar que la pérdida de alcalinidad también se da por la actividad de nitrificación que realizan las bacterias en aquel proceso de descomposición de la materia orgánica que antes les cité, y que esta pérdida de la alcalinidad en buena práctica debe regresar al ecosistema por la actividad de la desnitrificación. Pero cuando esta desnitrificación es muy pobre, no hay un regreso de un 1:1 a esa reserva de alcalinidad usada por la nitrificación, y por tanto nos cuesta mantener la alcalinidad en el nivel deseado, cosa que a veces podría confundir a los acuaristas que se están iniciando, haciéndoles creer que tienen un alto consumo
de alcalinidad, lo cual es cierto entre comillas, pero más confundido se pone el acuarista cuando ve que no tiene muchos corales, y esto es precisamente porque la alcalinidad es usada durante la nitrificación y esa misma cantidad de alcalinidad usada debería regresar a la reserva alcalina con la desnitrificación. Pero si esta última, como dije, es pobre, no tendremos ese regreso de 1:1 que les citaba. Los carbonatos, por así decirlo, actúan como un tampón ácido, y por ello, entre más carbonatos estén presentes, más ácidos se pueden neutralizar. Y ello aplica tanto al dióxido de carbono como a otros ácidos. Esta capacidad del agua de actuar como tampón de ácidos es la alcalinidad. Y usamos la abreviatura de grados de dureza de carbonatos o DKH para referirnos a la alcalinidad presente en el agua, ya que los carbonatos, como vimos, forman el 97% de aquella reserva alcalina. En el acuario, dado que hay consumo de esta reserva alcalina, es que se recomienda que tengamos la alcalinidad ligeramente por encima del nivel natural del agua de mar. Y por ello encontrarán recomendaciones de tener la alcalinidad sobre los 7.5. Personalmente me gusta usar el rango de 8 a 8.5, no solo para no vivir al filo de esa reserva alcalina, sino porque, como he explicado en otros de mis videos, a mayor presencia de esta reserva alcalina, esta se constituye en un potenciador para el crecimiento de los corales y la actividad fotosintética. Y personalmente no me interesa que mis corales crezcan más rápido, ni me interesa fomentar una mayor actividad fotosintética que aumente la densidad de la zooxantela en perjuicio de no exponer los pigmentos de color, sean las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes que genera el coral y que nos dan esa riqueza de colores. Dado que ya tenemos claro que los carbonatos y el calcio se consumen, debemos estar midiéndolos y reponiéndolos. El calcio no debería estar por debajo de los 380 ppm, ni por encima de los 450 ppm. Más de 450 ppm no es recomendable, pues conforme va siendo más alto ese valor, se aumentan las posibilidades de que se precipite el calcio. A todo esto que he explicado, surge una pregunta que parece ser muy obvia: ¿para qué nos estamos complicando si podemos, cuando añadimos el calcio por un lado y los carbonatos por el otro, si en el mercado ya existe una única solución que se llama carbonato de calcio? ¿Por qué no simplemente metemos al acuario ese carbonato de calcio como una única solución y listo? No se puede usar directamente una solución de carbonato de calcio en el acuario, pues dada la naturaleza alcalina del agua de mar de nuestros acuarios, esta solución de carbonato de calcio no sería soluble, como si lo es en aguas ácidas, y por lo tanto, si añadimos como una única solución al agua del acuario, este carbonato de calcio no se disolvería para estar presente o disponible para nuestros organismos. Y lo que veríamos es lo que observamos cuando el calcio se precipita en este acuario: capas o películas blancuzcas sobre las bombas, sobre las rocas, sobre el sustrato, en los vidrios. Como tenemos esa limitación, debemos entonces pensar qué otras opciones tenemos para agregar el calcio por un lado y por aparte los carbonatos. Y es por ello que llegamos a soluciones como la de usar los métodos de dos o de tres partes, que por un lado tienen el cloruro de calcio y por el otro el carbonato de sodio.
también podemos usar los reactores de calcio o bien el agua de cal o cold water o hidróxido de calcio como soluciones principales para agregar estos dos elementos de calcio y carbonato al acuario. En el caso de los métodos de dos o de tres partes, tenemos el cloruro de calcio por un lado y por el otro tenemos el carbonato de sodio, que se aditan de forma separada y así el coral puede tomar tanto el carbonato y el calcio y formar su estructura. El efecto negativo, si se le quiere mirar así, es que quedan o van a quedar libres los iones del cloruro y el ion del sodio, y al juntarse el cloruro con el sodio forman la sal común y silvestre que tenemos en nuestras mesas de cocina y que por tanto van a aumentar la salinidad del acuario, la cual va a ir subiendo cada vez que añadimos estas soluciones de dos o tres partes para reponer esos carbonatos y ese calcio que han sido consumidos. Para corregir esto debemos diluir el agua del acuario con agua filtrada por Rodi para bajar la salinidad a su rango normal. Pero al hacerlo, al diluirla, también estamos diluyendo todos los demás elementos que están presentes en el agua y no solo ese cloruro y ese sodio. Y por tanto vamos a crear un desbalance iónico cuando lo vamos a comparar con lo que se encuentra realmente en el agua natural del mar. Es por esa razón donde surge la genial idea desarrollada por Hans Werner Balling, de ahí el nombre del Balling, desarrollada para Tropic Marine. Para los que gusten profundizar en este tema, pueden visitar el blog de Mi Arrecife y hacer una pequeña lectura sobre los diferentes métodos de dos, de tres partes y el Core 7 de Triton, o bien mirar en el canal, en este canal de YouTube, donde Lou Ecus, gerente de Tropic Marine para Estados Unidos, explica también el método Balling. Otra opción que tenemos para hacer esta reposición es mediante el reactor de calcio, donde ya tenemos formado el carbonato de calcio, que son esas piedritas blancas o fragmentos de coral muerto que usamos dentro de la cámara de reacción del reactor de calcio, las cuales se van a estar disolviendo muy lentamente en esa cámara del reactor por la acción constante del dióxido de carbono, el CO2 que inyectamos, que va a bajar el pH del agua haciéndola ácida para disolver ese carbonato de calcio, como expliqué antes cuando refería a que este es soluble en un entorno de aguas ácidas. Y de paso, es lo que está afectando nuestros océanos cuando ustedes escuchan hablar en las noticias sobre la acidificación del agua en los mares y en los océanos. De esta forma, al disolverse el carbonato de calcio en este entorno ácido, podemos agregarlo gota a gota en una proporción de 1:1, y al hacerlo de forma lenta pero constante, estamos evitando que se precipite al integrarse al acuario, convirtiéndose de nuevo en cristales de carbonato de calcio. En el caso del agua de cal, agua lima, cal wasser, que sería la tercera forma más usada para la reposición, el hidróxido de calcio se debe disolver en un reactor principalmente diseñado para tal propósito en agua de ósmosis, y también se va añadiendo gota a gota al acuario. Pero este procedimiento no es tan simple como suena, pues el hidróxido de calcio se disuelve lentamente y en pequeñas cantidades. La mezcla debe dejarse sedimentar en un recipiente cerrado y solo podemos añadir esa solución clarificada, lechosa, y que es fuertemente alcalina, pues alcanza un pH de hasta 12.5. Hablo que la mezcla debe hacerse en un recipiente cerrado, por ello, idealmente en uno diseñado para este propósito, pues no se puede combinar esa mezcla que se hace con el dióxido de carbono, pues formaría un ácido carbónico,
que bajaría el pH. Y por tanto, el recipiente de la mezcla debe también ser aireado para estar sacando el dióxido de carbono del agua. Y recordemos aquello que les comentaba, que cuando la concentración de dióxido de carbono de la habitación en la que se hace la mezcla es menor a la del recipiente, pues podemos exportarlo por ese intercambio de gases, pero no cuando es al revés, que más bien va a entrar CO2. Cuando agregamos el agua de cal al acuario, agregamos tanto el calcio como el hidróxido. El hidróxido se va a combinar con el dióxido de carbono que está presente en el acuario y ahí se van a formar bicarbonatos y por el otro lado ya tenemos el calcio. Así que los organismos tendrán disponibles tanto el calcio como el carbonato. Como el agua de cal ingresa con un pH alto, debemos ingresarlo al acuario de forma lenta, por goteo idealmente. Pues si lo hacemos, no lo hacemos así, también se podría precipitar formando carbonato de calcio. Y por otro lado, también el pH podría sufrir una variación muy brusca, muy abrupta. No solo porque el agua de cal tiene un pH alto, sino porque al ingresar este va a capturar el CO2 que está en el acuario y ello va a hacer que también el pH del acuario pues vaya a subir más de la cuenta. El momento más ideal para añadir el agua de cal pues sería entonces el periodo contrario al fotoperiodo, pues es el momento donde hay mayor concentración de dióxido de carbono al no existir la actividad de fotosíntesis que consume el CO2. Finalmente, para cerrar los conceptos anteriores, miremos rápidamente el gran papel que cumple el magnesio y a veces pocamente entendido y que cierra toda esta ecuación, por así decirlo. El magnesio debe estar en un rango de entre los 1280 a 1350 ppm. El magnesio es el cuarto elemento más abundante en el agua de mar, tan solo por detrás del cloruro, del sodio y del sulfato. El magnesio está relacionado con casi todos los procesos biológicos de los organismos, por tanto tiene un rol más allá de su mera interacción con el calcio y los carbonatos. Pero para efectos del tema de hoy, me voy a circunscribir exclusivamente en esta interacción que tiene con el calcio y que tiene con los carbonatos. Dado que el agua de mar y nuestros acuarios están muy saturados de carbonato y el calcio, el magnesio, cuando está en su rango, evita que se precipiten estos elementos como carbonato de calcio. Y a su vez, estando en su rango ideal, aumenta la solubilidad del carbonato de calcio por incorporación a la reacción química que se da. El carbonato de calcio en el acuario está en forma de calcita, que es la forma más estable del carbonato de calcio. Cuando esta empieza a formarse en microcristales de calcita en el agua de mar y en el acuario, se produce la incorporación del magnesio. Y al darse esta incorporación del magnesio, esto hace que no se pueda ya reclutar más o incorporar más calcio y carbonatos de la cuenta a ese microcristal de calcita y así no se precipita el carbonato de calcio, dejándolo disponible para ser usado por todos los organismos que lo requieran. Si se quiere, se puede mirar el magnesio como un tampón que evita que se precipite el carbonato de calcio y que a su vez lo mantenga disponible o lo mantenga más soluble para el uso de los organismos. Si el magnesio está por debajo de los 1250, que es el nivel que encontramos en el agua de mar, y conforme este esté más por debajo de ese rango, las posibilidades de que se dé una precipitación abiótica, sea no biológica, del carbonato de calcio, se va a ir incrementando hasta
que se va a hacer una realidad. Y si ello sucede, estos elementos del calcio y los carbonatos no van a estar disponibles para nuestros organismos que lo usan. E incluso sin haberse precipitado, ya solo por el hecho de tenerlo por debajo del valor recomendado, hace que la cantidad de carbonatos y de calcio esté en menor disponibilidad para los organismos que lo usan. Por ello es que se recomienda trabajar también ligeramente con una mayor concentración de magnesio de la que está en el agua natural del mar y no vivir a ese filo de que suceda la precipitación por tenerlo al mínimo. Más que tampoco estamos trabajando con concentraciones de calcio similares al agua de mar, sino usualmente ligeramente mayores. Por ello, medir frecuentemente y mantener el magnesio en sus valores recomendados es muy importante para que exista esa disponibilidad del calcio y los carbonatos para los organismos. Como se observa, el magnesio también se gasta, se incorpora en pequeñas concentraciones en los esqueletos del coral duro sin considerar el consumo propio que se realiza en los procesos biológicos y por tanto debe ser repuesto y a mayor cantidad de corales, de algas coralinas o de otros organismos que construyen conchas, mayor consumo tendremos y su consecuente responsabilidad para reponerlos. Bueno, mis amigos, este ha sido el tema de hoy. Espero que fuera de interés y de utilidad para ustedes. Si es así, por favor, dejen su comentario, denle el like al video, porque es la forma más sencilla de apoyarnos, de motivarnos a que sigamos presentándoles estos materiales. Por supuesto que si no se han suscrito al blog, los invito a hacerlo, así como a este canal, activen esa campanita también para que no se pierdan ninguna entrega y no olviden también, como señalé, darse una vuelta por el blog donde converso de otros temas o abordo los mismos de una manera complementaria a la que aquí les estoy presentando. Me despido, como siempre, deseándoles que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos encontramos en una próxima entrega. Que estén bien.